es un gusto tener a Antonio La Peña dentro del ciclo de conferencias de perspectivas en matemáticas. Pues Antonio, como ustedes saben, es investigador del instituto y actualmente está con comisión para ser director del CIMAT en Guanajuato. Él es un algebrista, pero es un matemático muy, muy fuerte y ahora está expandiendo sus intereses a otro tipo de matemáticas, sin dejarlo otro, pero... Entonces nos va a hablar sobre matemáticas y enfermedades neurobiológicas. Más o menos. Más. Entonces, gracias. No, pues muchas gracias por la invitación a estar en este seminario. Y a todos ustedes por estar aquí el día de hoy. En particular porque esto que les voy a platicar es un tema muy reciente, mío, muy reciente, lo cual equivale a que no sé muchas cosas, pero parece que nadie sabe muchas cosas tampoco. Entonces lo que quiero es repasar un poco qué está pasando con este tema, que hay un poco donde hay algunas matemáticas y algunos problemas, algunas ideas que tiene uno acerca de cómo atacar algunos problemas y pues eso les voy a platicar. Entonces tiene que ver con enfermedades de proteínas mal engrasadas o mal plegadas, ¿verdad? Entonces, en primer lugar, antes de comenzar, dos observaciones. La primera tiene que ver con el trabajo en sí o con la idea de tratar de ver qué dicen las matemáticas aquí y eso. Bueno, pues la motivación principal mía es muy personal, ¿verdad? Yo tengo Parkinson, como saben, y como posiblemente saben, me operé el cerebro en noviembre pasado. Y pues no tengo movimientos involuntarios actualmente, pero tengo el Parkinson. Es decir, la enfermedad está sana y bien, ¿verdad? Pero está controlado movimientos involuntarios por medio de un dispositivo que tengo en el cerebro, de unos electrodos que se conectan con una batería que traigo en el pecho y es un circuito, etcétera, etcétera. Un poco más adelante voy a hablar un poquito de eso. La otra motivación es, bueno, no solo la operación, creo que es importante, que es poco conocida. De hecho, yo la conocí 3 meses antes de operarme, lo cual llevaba yo 9 años enfermo y no sabía que existía esta operación. Entonces, a lo mejor era que estaba medio estúpido por culpa de la enfermedad, pero bueno. Y el otro punto que quería yo mencionar acerca del plegamiento de proteínas, que ese asunto de plegamiento es terriblemente importante en la, creo yo, para la vida en un sentido general. El principio es esto: si ustedes toman una proteína, vamos a hablar de proteínas en un momento, vamos a ver cómo se definen, etc. En primer lugar, proteínas con diferentes formas, hay muchas, ¿verdad? No saben así, como globitos, como cintas, etc. Pero esencialmente todas son lo mismo, ¿verdad? Se forman de aminoácidos, tienen 20 aminoácidos, se forman pegándolas de cierta manera, dentro de un momento hablo cómo se pegan las proteínas. Y una vez que tienen, pero una vez que comienzan a pegarlas, más o menos ya la placa está dada y pegan y pegan y pegan. Fácil, ¿verdad? Entonces no tienen mucha chance. Pero una proteína completa mide que como 20 metros. ¿Y cómo la meten en los cromosomas, verdad? Pues la tienen que enredar. Ah, pues.
tremendo. En primer lugar, se dice, los biólogos dicen que la forma de la proteína determina la función. Y eso no se demuestra. Bueno, luego, tiene un plegamiento de proteína, digamos, ahí está una mononucleosa que simplemente es un permiso de RNA, tiene 124 aminoácidos, más de 900 átomos y se ve así más o menos, es la misma, nada más tres representaciones diferentes, dependiendo de lo que quieran representar, y digamos, tome el óptimo. Esa es una proteína funcional, es un esquema de una proteína funcional. ¿Sí? Que funcional quiere decir que está cumpliendo una función biológica, es decir, que es útil para la vida, ¿verdad? Entonces, esa proteína, ¿cómo está caracterizada? Tiene un plegamiento, ¿verdad? Entonces uno se imagina, equivocadamente, si tomo esa proteína plegada, la comienzo a desplegar, la comienzo a desenredar y pues tengo otra proteína funcional. Respuesta, no. Muy extrañamente, solo hay una posición de, dado una proteína que tiene una función, solo existe un plegamiento donde funciona. Es decir, un estado natural de la, le llaman estado, ahorita vemos cómo se llama. Estado nativo de la proteína. Entonces solo existe un estado nativo para la proteína. Y ocasionalmente existen dos, pero es ocasionalmente. Creo que no se conoce ninguna que tenga tres. Ahora bien, ahorita voy a decir más eso. Entonces, el ABC del folding de las proteínas. Entonces son cadenas de aminoácidos, y se forman de la siguiente manera. Cada aminoácido tiene un carbono en cierta posición que llaman alfa carbono, que se puede unir con otra proteína, donde se puede unir con otra proteína, y se forma un agua, un H2O, siempre. Y es muy importante, por cierta razón, se forma un agua que se pierde. Y el resto se une y queda una proteína. ¿Sí? Y luego, eso es una cadena, siempre, de aminoácidos. Y hay lugares donde los RIs, RJRK, que están en el dibujo, se llaman residuos. Entonces, de hecho, a las proteínas les llaman residuos, los biólogos les llaman cadenas de residuos o cosas así. Entonces, eso determina, el residuo determina de qué estamos hablando, de qué proteína o de qué aminoácidos, etc. Entonces, estos son los 20 aminoácidos. Son todos aminoácidos. Entonces, de alguna manera, por alguna razón, en el mundo la vida está formada de una manera terriblemente simple, porque se puede imaginar perfectamente que hubiera moléculas que no se unieran únicamente como secuencias, sino mucho más complicado, y pues entonces tendrían otra vida alternativa mucho más complicada. Sí, esto es muy simple, terriblemente simple, son 20 aminoácidos. Y las cadenitas se forman de la manera obvia. Bueno, entonces, ahí está. Las proteínas fisiológicas en un estado nativo. El estado nativo es el funcional, ya digamos. Todos los estados nativos de las proteínas son estados de mínima energía de Gibbs. ¿Por qué? Dígame, no, creo que no sabes. No sabe. Es un hecho, en la naturaleza se ve,
todo el mundo dice, bueno, que es muy natural, que sean mínimos. Pero el caso es que viene bien, una prueba no formal, creo que no existe, y y bueno, entonces tampoco se puede mostrar, creo, o no sabe, o no lo sé yo, cuántos estados de mínima energía puede haber. Y pues decís, mi estado de mínima energía, pues mínima, pues a lo mejor es uno, ¿sí? Pero valles, pues puede haber varios, ¿sí? Y en efecto se saben poquititas proteínas de dos mínimos de ese tipo. Luego, digamos que la más compacta es la plegada y se puede desplegar. Y desplegar, pues, ¿qué quiere decir? Que se abre, es como una cubierta topológica, son cubiertas topológicas, en efecto. Y esas proteínas más desplegadas se pueden desplegar por una de agregarles temperatura o agregarles urea. Ese método no me gusta mucho. Ahora bien, de todas las fuerzas que gobiernan el pegamento de proteínas, dice allí, la rabia, la hidrofobicidad, es la principal. Es muy interesante. Y el hydrogen bonding. Les voy a explicar rápidamente de qué se trata. Se dice que las proteínas son hidrofóbicas, es decir, no quieren al agua. En efecto, es muy natural, porque cuando se toman dos proteínas y se ponen en contacto correctamente, se pierde siempre un agua. ¿Sí? Entonces, si entran más aguas, por ahí puede haber problemas. De hecho, lo que sucede generalmente en el plegamiento es que se forman todas las aguas que se pueden formar, porque no solo se pueden conectar las dos proteínas, no se conectan únicamente en un punto, sino cuando se comienzan a plegar se conectan en más puntos. Entonces se comienzan a perder más aguas y todas esas quedan encapsuladas dentro de la proteína, hasta que se satura la proteína y entonces las expulsa todas. Y entonces ya no puede recibir ningún agua. Entonces una proteína en estado natural, en estado nativo, no acepta aguas, no puede. Bueno, entonces es un hecho importante. El otro es el hydrogen bonding, es pegostres de hidrógenos, ¿verdad? El punto está en que cuando tengo una proteína, son más fuertes, 10 veces más fuertes que las fuerzas de Van der Waals, las eléctricas, pues.
Entonces, pues eso sí mantiene también la rutina pegada. Entonces, pues de banda vas, es, no, bueno, entonces, las manos fuertes son las de hidrógeno y las de hidrofluorosidad. Ahora, hay quienes afirman que con esas dos, de lo que puedo explicar, el proceso de pegamento de las proteínas. ¿Sí? Por, bueno, pero todo es extraño, porque si toman una proteína de estas y la sueltan, digamos, la estiran y la sueltan, la proteína se pliega casi instantáneamente a su estado nativo. Entonces, si uno piensa en cuánto tiempo tomaría la proteína, hacerlo paso por paso, es decir, así como se encoge y bueno, dice, aquí la energía es más pequeña que allá, entonces pues tomo esta y luego sigo plegando, etcétera, tomaría mucho más tiempo del que toma en realidad, que es casi automático cuando lo suelto. Entonces tiene que haber fuerzas muy importantes en la acción. Bueno. Bueno, ahora vamos a entrar rápidamente a las enfermedades. Todas las enfermedades de pegamento de proteínas son, se llaman amiloidiosis. Amiloidosis. Que están caracterizadas por dos puntos. Uno, todas son enfermedades de pegamento, es decir, los pegamentos son incorrectos. Y segunda, es que. Ah, bueno, pues eso trae como consecuencia que se ponen en el, generalmente en el cerebro, pero no solo en el cerebro, unas membranas, unas membranas como costras, digamos, ¿sí? En particular Alzheimer, en particular Parkinson, en particular las enfermedades de priones, como la enfermedad de las vacas locas, no es humano, es sin vacas, pero la enfermedad de Creutzfeldt-Jakob, que se llama la de las vacas locas sin humanos, Lou Gehrig, Huntington, Pick, Kuru, hay como 20 enfermedades, 20 o 30 enfermedades que se pueden describir igual, ¿no? Y eso me parece muy interesante. Ese punto, bueno, creo que no es muy conocido, aunque es bastante estudiado. De hecho, a ver, una de las preguntas que me hago es esta. Aquí, la primera enfermedad que se descubrió de este tipo, la descubrió en 1700, se llama Kuru. Kuru es un nombre indígena, digamos, un nombre indígena de las islas Bore. Es decir, unas islas en el Pacífico Sur, las gentes ahí tienen la mala costumbre de comerse el cerebro de los parientes muertos. Y aparentemente por eso viene la enfermedad. ¿Sí? ¿Han oído cuál es por qué las vacas locas? Porque son locas las vacas. Por comer el cerebro de otras vacas. Entonces, aparentemente no es muy desagradable con ese cerebro de los parientes. Sino más que por otra cosa, porque podemos dar una de esas cosas. No me imagino qué mecanismo puede haber que el hecho de comerse a sí mismo, digamos, o sea, a sí mismo en el sentido de que genéticamente el cerebro del papá de uno pues es muy parecido de uno, que tiene que ver eso con las enfermedades, pero algo tiene que ver en esto, ¿no? Y ¿qué tiene que ver eso con Alzheimer o Parkinson? No es claro, pero tenemos que decir eso, yo les prometo que no me conviene ser nuevo papá. Rápidamente, el Alzheimer fue diagnosticado hace 100 años, fue estudiado clínicamente hace 100 años, 4 millones de americanos, en Estados Unidos sí tienen récords de esas cosas, muy poquito, cuesta 100 billones de dólares al año
la enfermedad, ¿sí? Porque imposibilita el trabajo de la gente, ¿sí? Y en Estados Unidos el presupuesto total de investigación es de 650 millones por año. Entonces, echen cuentas. ¿Cuánto falta para? Bueno, Parkinson, esa es la más. Bueno, Parkinson y Alzheimer son las más estudiadas. Parkinson es extraño, pero como que todo el mundo piensa que es la. Que los movimientos es la parte misma de la enfermedad y es todo lo contrario, la rigidez lo que es la parte importante. Ahora también otro punto interesante es que el Parkinson fue descrito en 1917 por dos personas independientemente, bueno, no exactamente el mismo año, pero independientemente. Uno fue James Parkinson, que es un médico inglés, que es el que lleva el nombre. Y el otro es Guillermo von Humboldt. Si el nombre le suena, es el hermano de Alexander. Él fue rector de la Universidad Libre de Berlín, fue un jurista muy conocido. Él describió su enfermedad, porque él tenía Parkinson, entonces lo describió de manera mucho más elegante tal vez que Parkinson, pero en todo caso, interesante, cito las fotos de ambos, hay 18 nuevos casos por cada 100.000 habitantes al año, y 174 casos por cada 100.000 habitantes en total. Y si piensa uno que es una enfermedad que en el momento que da ya es de por vida, ¿cuánto se gasta en esto? Muchísimo dinero. En cuanto a los impactos en el trabajo, ¿verdad? En el trabajo, en el producto bruto de un país, pero en investigación un poquito. De hecho, alguna vez enseñaba un médico. Hay unas estadísticas muy interesantes que demostraban lo siguiente: en Estados Unidos, por ejemplo, ¿en qué enfermedades es donde más dinero se gasta? Pues las que más le pegan al presupuesto, como esas enfermedades. En México es todo lo contrario, y lo que menos se gasta es en esas enfermedades, ¿sí? Porque no sé cuál es el criterio. Seguramente que pues ya se está investigando en otra parte, ¿no? Entonces, Huntington. Huntington es muy interesante por varias causas. En primer lugar, Huntington es una enfermedad que depende de un solo gen. No es la única enfermedad, pero probablemente es una de las poquísimas, pero es la única enfermedad que se conoce. No es la única, cierto. Por ejemplo, es como el mongolismo, síndrome de Down, ¿sí? Un niño que tiene Down es un solo gen el que está afectado, ¿sí? En Huntington es lo mismo, ¿sí? Parkinson no sabe, ni siquiera sabe cuáles son los genes que tienen que estar encendidos o apagados para que tenga uno Parkinson. Pero Huntington sí, es uno solo. Es grave, creo que, mejor me callo de eso. Sucede aquí es que se van formando unos agujeros en el cerebro, como esponjoso. En general, todas las enfermedades tienen que ver con eso, son unas placas y luego unos agujeros en el cerebro. Y voy a tratar de comenzar con un poco de matemáticas. Para eso vamos a ver un poquito de la estructura de los aminoácidos.
ácidos y de los residuos. Los residuos donde se marca la R, en general siempre hay un carbono de donde sale una colita, que se pega, y eso es un residuo. Salvo en la prolina, salvo en esa, que en esta hay carbonato y hay un nitrógeno junto, y ahí se conecta los radicales CH2, ¿verdad? Y es la única posibilidad para que no sea una colita, sino sea un solo pegote allí, sino es como un circuito. Luego, si van a pegar dos aminoácidos, les digo que se pegan en un carbón, allí en 6 alfa, un carbón alfa, y hay varias cosas que suceden. En primer lugar, en la molécula, todos los átomos, salvo los hidrógenos y los residuos, ¿sí?, quedan en un plano. ¿Sí? Entonces, en realidad, lo que van a estudiar es pegar planos a la hora que comiencen a formar el polipéptido, ¿sí?, si la cadena, lo que van a ver es que se van a pegar planos, se van a pegar en los carbonos. Entonces, los ángulos son terriblemente importantes, como se pegan, ¿verdad? Los ángulos estos de pegote ahí entre el nitrógeno y el carbono de un lado y el carbono, el alfa y el carbono simple del otro. Bueno, entonces queda por obtener el ángulo phi y el ángulo psi. En un momento les digo cómo se hace. Todos los ángulos que no están marcados aquí son tetraedrales. Es como si fueran tetraedros, ¿no? Todos los otros ángulos. Entonces, con eso se determinan las cadenas. Las cadenas se llaman estructura primaria. Si estoy un poquito de proteínas, estructura primaria, secundaria, terciaria y cuaternaria, y cada cual tiene diferente significado. Bueno, esa es la secundaria. La cadena primaria simplemente es la cadena de polipéptido que se forma allí, y luego la alfa hélice y las beta láminas, se forman por las fuerzas de los átomos de hidrógeno compartidos. Entonces tienen formado la cadena y van quedando átomos de hidrógeno que se comparten con otro pedazo de la cadena, y entonces comienzan a pegar. Se comienza como en hélice, ¿sí? Es muy bien determinado. Entonces, este hélice solo, alfa hélice solo se puede formar de una manera, y es una de las dos maneras en que se pueden pegar. Las otras es formación de estos beta láminas. Las beta láminas, dentro de un momento paso en más detalle, pero esas son las causas de la enfermedad. ¿Sí? Cuando comienzan a formarse beta láminas, en general, cuando tienen aminoácidos, y alguno se equivoca o se pliega mal, que pasa muy frecuentemente, el cuerpo lo elimina. Es decir, los vecinos se dan cuenta que está medio raro y lo elimina. El problema es cuando hay tantos que están mal, hasta que no tienen que llegar a ser mayoría, simplemente tienen que pasar un límite, y entonces comienzan a reproducirse esos, y entonces se dice que la persona está enferma, persona, animal o cosa, no cosa. Bueno, hay también unas gráficas asociadas con mi gusto por alguna causa. Les llaman gráficas gordas, ¿no? Porque, a ver, está formándose los lo que quiero es que son pegamientos, ¿no? Entonces tengo, digamos,
B, bueno, en la primera A y en la B, es el aminoácido. Y luego se puede quedar, es decir, se puede pegar con otro, ¿sí? Y por ejemplo, se puede pegar con otro que está allí, ¿sí? La línea esa que cruza desde el tercer segmento, primero, es este, es un unión de hidrógenos. Y eso va a poderse representar de cierta manera. Es decir, hay un signo ahí que se pierde en el conjunto, en este diagrama. Sin, entonces este, le ponen colores, le ponen azul y rojo, depende del pegamiento, si positivo o negativo. Entonces se forma una gráfica. Entonces, digamos, la gráfica correspondiente a. Piensan que o una molécula de este tipo pegada de esta manera y formando estos espirales, sucede que si toman esa receta de formación de la gráfica, este, se puede ver que es orientable, congelo 3, 48 componentes en la frontera. Bueno, no lo vamos a dibujar aquí. Este, pero en todo caso, se pueden dibujar esas gráficas. Las moléculas entonces pueden dibujarse como gráficas. Este, y sucede que si toma una molécula, que se va a unir por medio de una unión de hidrógenos a otra parte de la molécula, este, podemos demostrar, demuestran fácilmente que se puede seguir por medio de una matriz en SO3, ¿verdad? Es una matriz invertible, cuya inversa es la transpuesta, que es donde determinante 1. Y la pregunta es, ¿cómo se relacionan los ángulos, verdad? ¿Cómo puedo construir? A ver, la pregunta es la siguiente. Si ya tengo determinado un ángulo, ya tengo determinada molécula que viene, es decir, lo que sigue, y la respuesta es que sí, más o menos, así, ¿verdad? Hay dos
Bueno, hay dos enfermedades que me parecen muy interesantes también en este contexto, de formación de placas y demás cosas. No sé qué tan frecuente, pero yo creo que no mucha gente identifica que las cataratas son una enfermedad de ese tipo. Con todas las características anteriores, es decir, las cataratas es como si fuera Parkinson, nada más que en los ojos. Entonces, en principio, no es cierto que tenga que ser en el cerebro la formación de placas. Las cataratas son placas de este tipo. Y en cualquier órgano del cuerpo se pueden formar placas de ese tipo. Hay una enfermedad que se llama, que es muy extraña, muy extraña, uno en millones en este caso, que se llama amiloide simple, que puede presentarse en cualquier órgano del cuerpo. Es muy extraña la enfermedad, pero puede presentarse en vaso, riñón, estómago, cualquier órgano del cuerpo, y es mortal siempre. No se tiene idea de cómo combatir. Entonces, las causas del mal plegamiento, yo creo que no se tienen bien todavía. Me sentí mejor porque se comienzan a agregar las beta-láminas, ¿no? Es decir, una vez que comienzan a formarse las beta-láminas, se siguen agregando más y más. Bueno, nada más, ¿qué tipo de enfermedades? El Parkinson, las plaquitas del Parkinson, así, las de las láminas, en todos los casos. Cuando una nota personal, cuando me diagnosticó la enfermedad, el neurólogo me dijo que había dos maneras. Primero que nada, me mandó a hacer una serie de imágenes nucleares, resonancias nucleares, para ver que no había tumores, en primer lugar. Una vez que se descartó lo de los tumores, no tenía tumores, entonces que me dijo que había dos maneras de saber si tenía Parkinson o no, que una era clínica quiere decir, pues a ver, camine y me ve y me dice, tú como que se nota que sí, a ver, lo del dedo, ¿verdad? Con su dedo índice por ahí y yo me tengo que tocar la nariz y tocar su dedo índice y eso, ¿verdad? Siempre lo hice bien, yo creí. Y de todo me dijo que tenía Parkinson, aunque siempre tenía verdad, nunca le pregunté eso. Es una manera. La otra manera es haciéndome una autopsia. Decimos posponer eso. ¿Sí? Bueno, pero esa es muy certera. Porque fueron esas plaquitas en el cerebro. Entonces es fácil estudiarlas. Casi, al menos se ven en el cerebro, porque, bueno, en las caimas se forman además como agujeros en el cerebro y otras cosas, ¿no? Ahí están las placas, las placas. Por el tiempo, me voy a explicar otra cosa que me interesa, y es otra enfermedad que es diferente un poco, pero realmente es como el papá de todas las enfermedades, creo, que es como la enfermedad de priones. ¿Qué quiere decir prion? En primer lugar, prion viene de protein, PR, infection,
infección por medio de proteínas. ¿Sí? Textualmente eso es, cuando priones, no se acuerdan cuando hubo la epidemia de vacas locas. No se conocen los priones, de hecho se inventaron en esa época, que decían que era un virus primero, luego que no era un virus, que es que las estrés de las vacas, no sé, ¿no? Las ponían, les cambiaban el horario a las vacas, se ponían locas, ¿no? En caso, en todo caso, a ver, es una proteína que está pegando, son los hidrógenos, y la energía, esta es la gráfica de energía de Gibbs, de la molécula en cada paso. Entonces, se ve que hay una caída muy fuerte. Ese es el tipo de placas que se forman en el cerebro. Es la distancia, ¿verdad? Ese es el cálculo de las distancias que forman entre una placa y otra, porque son varias placas. ¿Son en diferentes planos? Ajá, sí. Scrapie es otro variante de la enfermedad, pero Scrapie les da a las ovejas y las ovejas enloquecen de la comezón. Scrapie quiere decir como picazón, así. Se arrastran contra los árboles, se lastiman muchísimo. Se pueden matar pues las ovejas rascándose de esa manera. Bueno, y estos genios de Kuhn. Bueno, los priones están ya bastante entendidos. En realidad, para enfermarse de la enfermedad de priones, de cualquier enfermedad de priones, necesitan una sola molécula. ¿Sí? Una sola molécula. El PRPC quiere decir, es una proteína en estado nativo, correctamente esperado, ¿sí? Lo que dice PRPSC es una que se identifica casi, pero está mal pegada, ¿sí? Entonces lo que tiene es una única proteína, por ejemplo, que por alguna causa forma una copia prácticamente idéntica de ella, pero mal pegada, con un error. Y sucede que es un éxito entre las proteínas y todas comienzan a pegarse de esa manera. ¿Sí? Entonces, rapidísimo, es como las vacas locas y demás cosas. Esto está bastante estudiado. Hay modelos para hay otra cosa muy interesante. Bueno, lo que es que hay modelos que llaman cinéticos de la formación de proteínas, que son como fórmulas de ese tipo, que parecen químicas, en efecto, son como abreviaciones de reacciones químicas, y las ecuaciones, por ejemplo, esta reacción que tiene allí da lugar a una ecuación diferencial de grado 3 que no vamos a resolver aquí, pero da lugar a esa ecuación diferencial y entonces la enfermedad de priones con ese modelo se puede entender bastante bien, digamos. Eso, bueno, a partir de que se comienza aquí lo que se puede demostrar es que necesitan que exista una molécula equivocada con pegamento equivocado para que comiencen a producirse las de pegamento equivocado. Sí, lo que no se entiende es por qué comienza, es decir, qué es lo que arranca la enfermedad, ¿verdad?
es una cosa. La otra cosa que me parece terriblemente interesante de esto es que la epigenética, ¿saben qué es la epigenética? Epigenética quiere decir algo así como que le dan la vuelta a la genética, es decir, es lamarquismo casi. La genética contemporánea surge como una reacción casi al lamarquismo, ¿no? Es decir, los caracteres eran heredados, no adquiridos, y sin embargo se pueden adquirir caracteres. ¿Sí? Y eso es epigenética, el estudio de esa situación. No sucede más que unas cuantas ocasiones, pero se cree, por ejemplo, que juega un papel muy importante en todas las, para la formación de la vida, porque aparentemente cuando antes de que se diferencien las células en el cigoto, el cigoto comienzan a multiplicarse las células, y hay cierto momento en que se comienzan a diferenciar las células nerviosas, las células de la piel, las células, etcétera, etcétera. Pero un momento, en ese momento, la epigenética parece que juega un papel muy importante justamente en la diferenciación de las células. Es decir, que unas sean de un tipo o de otro, hasta el momento no sabe bien por qué. Pero parece que, o se ha demostrado que la epigenética juega un y es otra liga con
cosas que yo he trabajado, por eso también he estudiado eso. Y allí, por ejemplo, en mínimos de temperatura equivalen a mínimos de entropía. En gráficas, de gráficas uno puede mostrar que muchas de las cosas que dije antes son ciertas, es decir, por los mínimos de entropía cuantificada de cierta manera equivalen a mínimos de energía de la gráfica definida de cierta manera. Entonces tiene uno eso, puede uno demostrar que en la mayoría de los casos hay un único, como en estos casos. Entonces puede uno demostrar formalmente, matemáticamente, una serie de propiedades de las moléculas que ahora son gráficas, del tipo de propiedades que decimos antes. De todos modos, no es cierto que haya un único mínimo. Se pueden construir gráficas que tienen dos mínimos aquí. Quién sabe por qué. Bueno, y es una afirmación. Un grupo chino recientemente publicó un artículo que la entropía funcional se incrementa con la edad. ¿Sí? A mayor entropía, las moléculas están más determinadas, más estáticas, y corresponde a mayor edad de las personas, digamos que es lógico, pero lo muestran con más cálculos. Bueno, y como esta charla era más bien como motivacional, ya me voy a dar gracias. Reproducibles también, porque no se reproducen. Bueno,
vivos son así. ¿Cómo? Los sistemas vivos en general son así, presentan mínimos locales de muy diversas maneras. A ver, si tú te fijas en entropía, de una de una molécula y la dejas que se pliegue y mides la entropía de la molécula en general disminuye. Pero es la entropía desde el punto de vista de la molécula. Uh-huh. Del universo es otra cosa. Sí. Entonces, ¿algún otro comentario o pregunta? Proteínas de aminoácidos que se pegan mal, ¿dónde están en el cerebro? ¿Qué parte de las neuronas son? ¿Cómo afectan el comportamiento de las neuronas en el cerebro? O sea, no me quedó claro la conexión entre esto y las neuronas del cerebro. No, a ver, en primer lugar, las placas forman en la superficie del cerebro, es decir, como pegotes, ¿sí? Luego, si afectan o no la conducta o las características funcionales del cerebro, depende. ¿Son parte de las neuronas? No. ¿Cómo están costras, digamos? Como costras. De hecho, no sé si se puede formalizar. Alguien me habló de las costras. Las costras. Forman de cuando se estimula la piel. No me acordé de la piel ahorita. Hoy te digo algo. El proceso de formación de costras es un poco parecido al de la formación de estas placas en el cerebro. Ahora, ¿qué tanto afectan o no? No es muy claro. Por ejemplo, Parkinson, sé los números, el 80 y. La tercera parte de la gente que tiene Parkinson va junto con que se atrofian los poderes mentales. No es que en mi caso yo sepa que no, ¿verdad? Pero pasé por un montón de pruebas antes de que me operara. Sí, tuve que pasar pruebas psicológicas, psiquiátricas. ¿Sí? Dicen que solo uno de cada 10 casos es operable. Que si no, alguno de ellos, el psiquiatra, el psicólogo, ha dicho que no me lo pueden hacer porque ni deprimidos aceptan para operarse. ¿Sí? Y es muy raro aparentemente que no esté deprimida la gente con Parkinson. Segunda, la gente no puede tener pérdida de capacidades cognitivas de manera importante porque no regresa. Entonces tiene que pasar una batería de tests antes de ser carne de operación. Es todo lo que sé al respecto. ¿Algún otro problema? Es que decías que se forman en la superficie, ¿no? De estas costras. Pero yo te pregunté, me dijiste que se iban formando como en diferentes planos. Mm. O sea, como si también fueran avanzando hacia el interior del cerebro. ¿No es así? No. O sea, ¿cómo son esos planos entonces? Así fue. Como acumulación. Es una acumulación. ¿Y se va haciendo como hacia arriba entonces, sí, en la superficie? Pero miren, son moléculas, son de ancho de micrones. Una cosa interesante tiene que ver con la piel, no con las costras. Creo es lo siguiente. Todo esto tiene también que ver con la prevención temprana de las enfermedades, detección temprana de las enfermedades. También en mi caso particular, yo estuve enfermo de Parkinson como 20, 30 años sin saberlo. ¿Sí? Que es enfermo de Parkinson, los mismos sintomatología de pérdida de dopamina en el cerebro, etc. Cuando a mí me detectaron
el Parkinson llega a el 80% de la dopamina del cerebro. 80%. Eso no quiere decir que con 20% no pudiera ser malo ya para el cerebro, ¿verdad? Pero el cerebro trata de ocultarle a la persona que en realidad está funcionando con carencias graves, ¿no? Entonces la detección temprana puede ser muy importante. Es decir, puede, no lo sé, para que se ríe, pero al menos puede estar nervioso con anticipación, ¿verdad? En todo caso, se piensa bastante en cómo detectar tempranamente estas enfermedades. Y hay una teoría, creo que es interesante, que dice lo siguiente: el cigoto comienza a multiplicarse, a hacerse más grande, antes de que se convierta en el feto. Pasa por ciertos estados. Hay un estado en particular que es como un anillo, ¿sí? Un anillo, antes de diferenciarse las células, antes de comenzar. Todas son células madre en ese momento. ¿Dónde está la célula? El cerebro en cierto momento va a comenzarse a formar a partir de ciertas células especializadas. ¿Dónde están esas células? Bueno, digamos que en una seccióncita, ¿sí? Quienes están junto a él, de un lado la piel y del otro el estómago. ¿Por qué? Porque así es, ¿verdad? Pero el caso es que la teoría dice que el estómago y la piel guardan de alguna manera una cierta memoria de que estuvieron junto al cerebro. Y entonces es más fácil estudiar la piel de todo el mundo por razones obvias, ¿verdad? Si en efecto fuera determinista todo, bueno, de alguna manera todo es determinista, ¿verdad? Salvo la epigenética, aquí no lo sé cómo fue el problema. Si el cerebro ya está predeterminado a tener Parkinson, eso lo saben las células también de la piel, de alguna manera. Entonces, ¿qué tengo que estudiar yo en la piel para saber eso? No se sabe, pero se está estudiando. Un espejo en la piel. Un espejo. Algo así. El estómago, de hecho, ya saben, han oído hablar de qué, según cerebro, le llaman. Que el cerebro, que el estómago tiene más células, más neuronas que el resto del cuerpo. Bueno. En algunos casos a lo mejor es estrictamente cierto. En la mayoría de los casos el cerebro tiene un poco más. Bueno. Entonces una pregunta sobre eso. Entonces las costras del cerebro no son costras como de la piel de cicatrización, se parecen más a un eczema, al psoriasis, entonces. Que hay un crecimiento desbordado, un proceso inflamatorio que hace que se haga eso como costra. En la parte superficial es la que queda sobre todo. No sé cómo se ve la psoriasis. Eso tiene que ver con la inflamación, de lo que preguntabas, es que la inflamación del cerebro es engañosa. También, por ejemplo, cuando me operaron, me dijeron que me iba a sentir muy bien. Y en efecto, me sentí muy bien durante un mes, mejor que ahora. ¿Por qué? Porque el cerebro estaba inflamado. Y aparentemente el cerebro estaba inflamado por la operación. ¿Sí? Entonces, la inflamación produce que te sientas bien. Bueno, hay también teorías, tampoco sabía exactamente, pero hay teorías de que se producen cierto tipo de glóbulos blancos. Unos leucocitos especiales que hacen que se sienta muy bien. Entonces, no importa que se sienta bien. Como pueden ver, son muchas más las cosas que no se saben, que las que saben, hay pocas matemáticas todavía en lo que platiqué.